11 de septiembre, Barcelona, la diada del sí, la última diada bajo el yugo español. Y Aocha.info ha querido ser testigo de este acontecimiento histórico, porque después del pueblo catalán, vamos nosotros y nosotras. De rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Eta diada honetan, falta ezin zena zen Euskal Zutabea, Euskaldunez beteriko Zutabea. Gaina uste dut, zure lehenengo urtea dela. Bai, hori bai, ba, lehenengo urtea etorri na, sanmendia gara, eta bai, beten eta izugarria, dagoen giroa, mentia, eta bueno, eta... Un hemen elkartu gara euskaldun pillo. Ea guztitzen garen pixka bat, hemen dagoen ilusioaz. Bai, behar da, behar da. Zerbenetan da, ikusgarria da, jendearen, jende mota guztitako jendea ikustea, ba, Kataluniako banderak eta guztiarekin, eta bai, benetan... Zer uste duzu ikasi behar dugula euskaldunok hemen Katalunian gertatzen ari dena? Bai, konpromisoaren ant, ez dakit, batez ere, konpromisoa, ez dakit hor politikoa ditugunak, eta bueno, batez ere balde herritarren mugimendua da, ez, eta... Eta bat, ez dakit, herria mutxatzen du, azken finean, ez dakit, hor herrian nola egiten duten omen harremanak eta guztia, loturak eta, baina hori izango da, falta zaiguna gure herrian edo, baina bai, behar da, zeo zer, zeo da, ikusgarria da. Ikusgarria da. Bueno, ba, disfrutatu! Horrela, gero, jarretuko dugu, bale? Oso unki garra izatean eretzako, nahi etortzea, oso barrutik sentitzen emozio bat da, eta oso guztela etortzen dut, ozera, unki garra izaten da, hemen egotea, egia esan. Zer ikasi beharko genuke euskaldunok hemen herri katalanean ematen ari den prozesuaz? Ba, denok elkarrekin egon behar deula. Eta, bueno, hor, pixka falta zaigula iruditzen zaigun momentu batzutan, bai. Batasun hori edo. Batasuna falta zaigu behendik, bai, behendik, bai. Hor txepasotxo bat eman behar dugu behendik, nik uste. Eta zer egin beharko dugu hori lortzeko? Ba, denok eman behar dugu pixka bat, ez da, denok, noski. Alde guztiek eman behar dugu, bai. Utindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. I sempre rebel·lia, recull la llibertat. Bona tarda de diada. De dia. La diada del sí. Eso espero, que sea del sí. Pero ya ves tú, el Rajoy en Madrid está con su no, con su no. El Rajoy entonces es la diada del no. Sí, hombre, para este siempre. Ni esta, ni la anterior, ni la próxima. Ni la que venga, si podemos votar, que no está nada claro. Ya sabes que allí están desplegando toda la artillería, para que no se pueda votar. Bueno, entonces habrá que llenar las urnas de voto. Sí, eso sería una buena solución. Yo solo puedo decir una cosa, que vamos a votar, se ponga el Rajoy como se ponga. Los catalanes queremos votar y todos los que queremos votar iremos con papeletas a hacer, que es nuestro derecho como demócratas. Los que no son demócratas son ellos que quieren que no vayamos a votar, porque el pueblo tiene derecho a decir su palabra, tanto si es sí como si es no. O sea, la democracia es esto, ¿no? Derecho de decir lo que uno piensa. Que deje votar y que vea él por dónde salimos, si sale el sí o si sale el no. Igual los que queremos el sí, nos llevamos una sorpresa y sale el que no. Pero en casa, lo que no se puede hacer es quedarse en casa. Porque si con la historia la gente toda se hubiese quedado en casa, ahora actualmente no estaríamos viviendo en el siglo que estamos viviendo. ¿Dónde escondéis las papeletas? ¿Dónde están las papeletas escondidas? En mi casa. ¿Esta es la última diada dentro de España? ¿Cómo vas? Esto espero. Yo lo veo todo como muy impactante, porque es como que hay mucha gente de repente, ¿sabes? Y es emocionante como se une todo el mundo para hacer fuerza y hacer piña. No me lo esperaba, la verdad. ¿Esperas una juventud en un país ya independiente? ¿Vivir una juventud en un país independiente o...? Yo sí, ojalá. Porque ahora las cosas están muy difíciles y yo creo que nos ayudaría. Mucha ilusión y con muchas ganas de que acabe y poder vivir con una sociedad mucho más justa y con mucha más igualdad de oportunidades para todo el mundo. Creo que poder votar sí que se va a poder votar, pero claro, siempre está la posibilidad de que salga el no. Pero bueno, si sale el no... Se tendrá que seguir luchando y hasta que podamos conseguir un sí. Es difícil que el 1 de octubre salga el no, pero otra cosa es... el porcentaje de participación, ¿no? Es lo que más preocupa, ¿no? Porque yo considero que a partir de un 55% las garantías ya deben ser totalmente, no, con un porcentaje menor
no creo que se pueda desarrollar, pero con más de un 55% creo que ya deberían tener en mente que nos vamos a fundar una república. ¿Una república? Sí, sí, república. ¿Qué diferencias hay entre lo que sería la república catalana y la monarquía española? ¿Cómo veis vosotros? No sé, la república que tiene unos valores de fraternidad, de libertad y de igualdad que una monarquía. No, porque está sujeta a un jefe de Estado que nadie ha votado y que nadie puede decir de momento si queremos que sea una monarquía o no en España. Esto es Pepe Rubianes, un actor que había aquí en Cataluña, que por desgracia ya no está, y es una de sus mejores frases o intervenciones y más apropiada hoy en el día que estamos. ¿Cómo estáis viviendo toda esta vorágine, este ataque de la caverna mediática española? ¿Cómo? No le hacemos caso, no merece la pena perder el tiempo con ellos. O sea, independientemente de lo que digan, estamos decididos, es de un sentimiento de hace mucho tiempo y no nos lo van a arrebatar ni a quitar. Todo lo que está haciendo Rajoy nos está motivando muchísimo más para seguir adelante, por supuesto. Bueno, aquí estamos con dos personas voluntarias para este 11S y supongo que también para lo que haga falta. Sí, para la independencia y para lo que haga falta. Si el 1 de octubre hace falta poner las urnas una a una, pues se pondrán, sí, habrá, claro. Se pondrán, sí, se pondrán, seguramente sí. ¿Y si hace falta imprimir papeletas aquí y allá? Pues es lo que estamos haciendo, un poquito repartir, un poquito de información, un poco de todo. ¿Qué os ha llevado a ser voluntarias, voluntarios en este 11S? Pues la idea de cambiar el mundo y de cambiar las cosas, porque está todo muy mal. Y en España no nos hacen caso de ninguna manera y creemos que la independencia es una forma de poder cambiar las cosas. Porque dependiendo del gobierno español, aquí en Cataluña no se cambiará nada. Creo que hay que cambiar las cosas de alguna forma y esta me parece una forma pacífica y tal, de un principio. El resultado final pues realmente no sé lo que acabará y a mí me pilla un poco de lejos, pero ya que estoy aquí creo que es una buena forma de hacer algo por un cambio. Aquí vemos el nacimiento de un nuevo medio de comunicación, Jornà. Un nuevo medio de comunicación que viene a aportar, supongo que también, a este proceso soberanista y desde la izquierda. Sí, es un periódico que nace desde la izquierda para dar la voz a los que no tienen voz, una muestra de periodismo independiente de base cooperativa. El 1 de octubre saldrá el primer número en los kioscos. Esta es una edición especial gratuita. Somos de un medio vasco y estábamos buscando las papeletas y la urna. Aquí tenemos es como miles y miles de catalanes estamos dispuestos a hacer si llega el caso. ¿Qué urnas hay? Solo hay que ir a comprar metraquilato y todo está previsto y se puede hacer. Habíamos pensado que si no podíais utilizar peceras, las peceras de casa, es que por urnas no, hay muchas cosas que pueden valer para urnas. Sí, pero bueno, estas son las medidas oficiales, ¿eh? No es cualquier urna. Ah, bueno, bueno. ¿Vale? Si o sea, esta está fabricada con idea. Está fabricada con idea, ¿vale? Solo hay que... Tiene la tapa con el agujero para sellar la urna, o sea, no hay manera de... A ver, los vascos no esperábamos menos... Ciudadanos, claro. No esperábamos menos los vascos de la población catalana. No esperábamos menos, con las medidas legales. ¡Hombre! Pero los catalanes nos apuntamos a una web para ir a la manifestación. Cada uno en su tramo. Es que además esta es la última. Hay una ilusión, no sé si lo estáis notando, que se nota que es un 11 de septiembre diferente. Ya nos hemos ido mentalmente, solo nos falta ir a votar y votaremos, podéis estar seguros. Una pregunta, aquí tenéis la urna, pero ¿dónde se esconden las papeletas? Las tiene Wally. En los ordenadores de todos los ciudadanos, porque es tan fácil imprimirlas si llega el caso, pero es que van a llegar las que tocan, porque lo vamos a proteger entre todos. ¿Qué van a mandar a 2.000 guardias civiles? Les recibiremos como en Valls, con canciones, no hay problema. Alegría, sobre todo alegría. Alegría, dignidad, libertad, democracia, votar. Votar es un derecho universal. Y después vais vosotros. Hombre, en cuanto nos dejéis un poco de sitio, vamos para allá. Ahora os toca a vosotros. De rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.